Seguimos en la mañana de FM Alas como cada martes. Nos acompaña el amigo Benito Raber, como siempre, o como casi todos los martes, con algún invitado. Hoy muy especial el invitado que tenemos, y con él vamos a hablar de un par de temas. Lo estamos transmitiendo también por Facebook, a esto que escuchás por radio, así que si querés verlo, también podrás ver estas imágenes. Decía, don Benito, lo vamos a saludar, y bueno, para los que no nos están viendo, que simplemente nos están escuchando, empiece a contarme quién es el invitado de hoy. ¿Cómo anda? Bueno, buenos días a todos, buenos días a la audiencia, buenos días Fernando, buenos días Iván, y buenos días a este señor que he traído hoy. Vos sabés que acá en este micrófono, por este micrófono mejor dicho, han pasado muchas personas importantes, ¿no? Sí. Y hoy he traído una más de ellas. Se trata nada más ni nada menos, ¿lo digo por el nombre o lo digo por el apodo? Yo creo que lo conocen más por el apodo. Y sí. ¿Eh? Y sí. Y si yo digo Chocolito, ¿a quién me estoy refiriendo? Y ya está. A Norberto Montemarani. ¿Cómo estás, Chocoló? Buenos días. Buen día a toda la audiencia. Y ahí estamos. Vamos a ver qué va a pasar. Viniste a hablar, vamos a adelantar un poco, ¿no? Una gloria del fútbol y también uno de los decanos de los almacenes de acá de Correa, del que nos va a contar una historia, ¿no? Nos va a contar la historia de su almacén. Ah, porque Chocolo podemos hablar de dos temas, ¿no? De, claro, de fútbol, por supuesto, ni hablar. Es, vamos a hacer pero una también cosa. El negocio que hoy conserva, bueno, tiene su historia, ¿no? Claro, claro. Vamos a hablar un poco de cada cosa para no aburrir a la gente, ¿eh? Dale. ¿Qué te parece, Fernando? Y bueno, así que yo digo que acá ha traído un librito en donde dice que Francisco Montemarani, que sería el padre de Norberto, de Chocolito, se inicia con un almacén de ramos generales allá en el año 1920, en sociedad, en ese entonces, con el señor Remo Storani. Sociedad esta que tiene una duración de 4 años, debido a que don Francisco contrae enlace y se independiza. A partir de entonces se traslada al domicilio que actualmente sigue vigente a cargo de su hijo Norberto, quien continúa con esa trayectoria familiar junto a su esposa Silvana Mengo y sus hijos Pablo y Sebastián. Bueno, y él mismo nos va a contar a ver cómo fue que empezó con este negocio, porque, bueno, después del padre lo continuó él, ¿no? Norberto. Sí, sí. Yo cuando tenía 17 años, por ahí no me gustaba estar en el negocio. Entonces salí a trabajar. Trabajé en la Gomar dos años más o menos. Y después tuve una que me pasó, que tenía que ir a jugar al fútbol a Estudiantes de La Plata. Sí. Y entonces mis padres eran grandes, y para que no me vaya, todas mis hermanas me regalan el negocio, con tal que yo no me vaya. Qué bien, ¿no? Y entonces viene un tío mío, Juan Bilianco, y me habla para que no me vaya, porque si no mi papá ya, qué sé yo, me extrañaba, porque estaba yo solo ahí con ellos. Y entonces decidí quedarme. Y después entonces, yo con el sacrificio del negocio, jugué muchos lados al fútbol afuera, junté bastante plata y les pagué a mi hermana la casa. Ellos lo que me regalaron fue el negocio. La casa yo se las pagué a toda mi hermana, le di lo que correspondía en la época, claro, esa. Vos me estabas diciendo recién que el negocio tiene aproximadamente 100 años. Y sí, tiene 97 años. 97 años, no es nada. Y el 97 negocio, hay que pasarlo, ¿no? El negocio nació en la esquina, viste, del edificio, al lado de mi casa. Sí. Ahí. Era con el socio Sestorani, y después se abrieron, lo explicaste antes, y lo trajeron ahí donde está ahora, que sigue siendo el mismo negocio. Así es, así es. Y bueno, y siempre yo recuerdo a tu papá, ¿no? Con las aceitunas, y acá hay una foto en donde está. Sí, la bordaleza de aceituna. A ver si la podemos mostrar. No, no podemos mostrar en la cámara. No, bueno, no, y está oscura. Perdonen los oyentes y espectadores. Esa era una fiambrera, a veces cuadrada, antes se usaba como fiambrera. Sí. Después están los cajones de fideo suelto.
Sí. Que ahora no vienen más sueltos, sino todo empaquetado. Después están los, atrás los mostradores, tengo todos los cajones, uno de harina, los el otro cajones de masita, eso donde metía la mano y sacaba la masita. Claro, no, y no, no viene más, ahora viene todo empaquetito. Que tenían un vidrio, claro, adelante. Sí, las cajas de masita. Las últimas se usaron como nido de paloma. Sí, claro. Sí. Palomar. Sí, todas con el vidrio de frente. Claro. Y los cajones, viste, azúcar, venía todo suelto, hasta aceite venía suelto. Sí, sí, yo me acuerdo, venían sí, tambores venía con la botellita y... Con la, una bombita lo sacaban. Sí. Y bueno, he visto en otros negocios también. Y la bordelesa de vino que venía, o de aceituna, que venía hecha... Ya venía la bordelesa, esa grande, llena de aceituna. Mira que... Chocolo, perdón, que te interrumpa, ¿cuándo te metiste vos en el negocio, digamos? ¿Cuándo...? Recién contaste cómo llegaste al negocio. Y yo empecé a lo... como propietario absoluto, luego que faltaron tus padres. Pero ¿cómo te incorporaste? Más o menos cuando salgo de ahí, trabajé en Agomar, dejo ahí y ya me pongo de firme ahí. El tema habrá tenido 20 años. Uh-huh. Me puse ya de firme ahí en el negocio y hasta el día de hoy. Y ahí compartía con tu papá, con tu mamá. Claro, sí. Estaban tus hermanas también. Sí, después justo un año cuando me fui a jugar a Central Córdoba, no tenía quien me atendiera el negocio, por eso no podía ir, sino yo tenía que ir unos años antes a jugar. Pero como no te encontraba nadie, entonces me vino a atender una prima mía, la Zuli Broda. Ah, sí. Me atendía el negocio a la tarde y yo iba a practicar y venía. Entonces no pude seguir más, la verdad que no, hacer eso no podía. Tenía que elegir un poco. Claro, elegí el. ¿Y tu pasión era el fútbol? Sí, era para mí, por eso me decidí a jugar acá en la zona. Uh-huh. Sí, Chocol, ¿cómo se movía el negocio ahí? Estaba tu papá, Francisco, tu mamá, doña. Claro, Vice era el nombre. Vice Broda. Vice Broda se llamaba. Y estábamos los tres, viste. Mucha clientela. Sí, la verdad. Muchísimo movimiento. Siempre viví bien, no me faltó nunca nada. La verdad que... Eran otros tiempos, ¿no? Pero digamos, se podía vivir bien una familia de... Sí. Y calculá que mi papá crió 5 hijos claro. Con el negocio. Y después, viste, quedé yo solo porque se fueron partiendo... toda mi hermana, mi cuñado, todo. Y en la familia, por ejemplo, de parte mía, quedé yo solo ahora. Claro, vos decías que son 5 hermanos, pero en realidad vos eras bastante más chico que... Y sí, el más chico de todos era yo. Sí. Pero bastante diferencia. Sí, la más grande, por ejemplo, era la señora Evasi. Claro. Después venía la Dora de Rosario, la Hilda, la Gladio y Marta. La Marta y venía yo con... Ajá. Por lo menos he tenido 6, 7 años más chico que la más chica, la Marta. Sí. Y además tenía, en esa época también había, y creo que hasta el día de hoy también, algunos que por ahí iban a tomar aperitivo, esas cosas. Quedó, unos personajes. Pero quedó muy poco ahora. Ya prácticamente que algunas copitas, algunos nomás, ¿viste? No, antes había hasta mesita ahí. Después, antes abría a las 5 o 6 de la mañana, ya abría. Yo me acuerdo algunos, pero nombraba vos algunos personajes. Han pasado, mirá. Y hay personajes que han pasado, mirá si tengo un libro, pasé. Contá 2 o 3, a ver, lo más destacado. Mirá, qué sé yo, pensando de cuando era chiquito, más chico todavía, a lo mejor vos ni te acordás, y vos, Raber, a lo mejor sí, estaba el Sapo Vero, Gorrita Blanca. Maniquí, había gente que era Miguelito. Miguelito, no me acuerdo cómo era. Sí, Cayetano, vos. El polaco. El petiso Fideo, ¿te acuerdas? El petisito. Y eran todos personajes, pero gente buenísima era. Sí, nada más que le gustaban, viste, tomar. Y bueno, no estaba Gorrita Blanca que hacía los balances de los negocios. Sí, y todos le mandaban a hacer las cartas. Después tuve un personaje, ese fue el. Que más García, estuvo el amigo García. El Gatito García. Ese fue el personaje más que tuve ahí adentro. Sí, ¿a Fideo lo nombraste? ¿Eh? ¿A Fideo lo nombraste? Fideo. No me acuerdo cómo era el nombre. Petiso Correa. Ah, Correa. Está bien. Pero García era un de confianza. Lo podía mandar, pero a donde sea. ¿Cómo es que vive en García? No, murió hará un año. No hace por mucho. No, hace mucho que murió. No, cumplió 92 años, yo creo que murió. Sí,
vivieron bastante, ¿no? A pesar de todo, dicen que el alcohol acorta la vida. No, pero eso no sí, era, eso tomaba. Bueno, ¿no? Eso eran gente que tomaba. Tomaba, eso sí, tomaba. Los parroquianos, eso de casualidad, que a veces pasaban, se tomaban una copita. Ah, sí, se iba, ¿no? Eso era todos los días. Pero eso eran ya habitués, como se le dice, ¿no? Sí, y qué, bueno, y bebida, caña, aperitivo. Antes tomaban caña, todo. Pero ahora, sí, ahora lo único que te toman, cerveza, algún amargo. El fernet está muy de moda. Y todo, ahora, pero... fernet con coca, sí. La pibada. Pero ahí pibada nomás, si la copa quedó poquito nomás, van 3, 4, sí. Son habituales ahí nada más. Sí, sí. Yo tengo una anécdota de esas épocas, ¿no? Que te puedes acordar que ahí donde está la casa de Eduardo Monti enfrente, había como un campito. Sí, sí. Y éramos un montón de pibes que íbamos a jugar. Estaba cerrado, tenía un tenía, claro, y en medio tenía una algo redondo, sí, de cemento, no, sí, me acuerdo, sí, qué era. Sí. Y así mismo, con ese obstáculo y todo, íbamos, qué sé yo, 10, 15 pibes a patear todas las tardes. Claro. Y después le caíamos a tomar agua ahí a, agua a Francisco. Sí. Y viste, y siempre ahí, bueno. Miraba un poco como con bronca, pero al último. Y tu papá vivió muchos años. Claro, mi viejo tenía esa en frente. Viene en frente, claro. Sí. Mi viejo tenía esa sastrería ahí, en Noma de frente. Sí, claro, sí, es verdad. Sí, sí. Sí, después hubo otro sastre también ahí, me parece. ¿No estuvo Trifesa? No, Trifesa estuvo al donde está el banco ahora. Ahí. Claro, en la esquina. Más allá, sí, donde está el Banco Provincial hoy, sí. Y ahí en la esquina hubo una carnicería. Era la de que era de Don Gómez. De Gómez. Después vino Tulisi, Gómez. Después no sé quién otro siguió. Y la talabartería. Ah, del otro lado de Moyano. Moyano. Bueno, y si vamos más atrás, yo por ahí tengo muchos recuerdos. Estaba el turco Julio Mansur por ahí enfrente. Ah, sí, tenía la peluquería, Catulia. Ese era, claro, por ahí para los más jóvenes, la Catulia. Claro, no conoce a nadie. Que no, bueno, pero es así. Hoy tenés ahí donde está el Maceo Montemarani, tenés, por ejemplo, Eduardo Monti enfrente, al lado los edificios, del otro lado un par de casas de familia, enfrente más en diagonal la escribanía. Estaba Bercelli enfrente. Bueno, pero vamos años atrás, ¿no? Digamos la época que estamos hablando, sí, cuando estaban tus viejos, el paisaje era otro, estaba la sastrería, por ejemplo, de mi padre ahí enfrente. Claro. Estaba Catulia. La verdulería de Martén. De Martén enfrente. Claro. La Unión lado, Telefónica. La Unión Telefónica. La Unión Telefónica, que le llamaban a estas chicas. ¿Cómo? A ver, claro, las chicas Simaone. Baroni, que tenía negocio también. Bercelli también. Bercelli tenía negocio. Enfrente, donde después pusieron un bar. Catulia, dijiste, ¿no? Catulia el pegado a peluquero, mi casa, el peluquero. Montiel. ¿Nombre Raúl era? Montiel. Raúl Montiel. ¿Quién más? A ver. El famoso doctor, Don Guillermo. Don Guillermo enfrente, el claro. El doctor, ¿cómo era este médico? Ah, Canclini. Canclini. Y en la esquina tenía ramo general Franchi. De Franchi, claro, eso te iba a decir, tenía una competencia ahí nomás, pegadito. Sí, había uno, dos, como cuatro, cinco, y por eso vivían todos. Almacenes, ¿no? Claro. Almacenes, fíjate, sí, vos, lo de Franchi era una cosa grandísima. Era ramo general, claro. Ahí tenía de todo. Sin embargo, había clientela para todo, para ¿no? todo había, sí, uh-huh. Sí, sí. Mira vos. Y Franchi trabajaba posiblemente mucho más con la gente de campo. Porque, claro, porque era ramo general, era tenía de todo. Venían así en la provincia, sí, grande, sí, sí. Y compraban todo ahí, sí. de verdulería, creo que también. Vendía papa, vendía. No, verdura no. No, pero, no, verdulería me no. Parece no, que no, no, ferretería, no, más de no, todo. Pero era más ferretería. Sí. No, pero enfrente estaba, era la. Decía de la. De Martén, la. ¿Cómo era? La Nora era la Never. La verdulera. La Never. Never Martén. Claro, que le decíamos Nora, no, no Nora, era Nora. Nora era la madre. Ah, Nora era sí. La madre. Never la hija y Never, Héctor, que el se hermano. Está viviendo en que Mendoza. Serían los padres de Chueco Martén. Claro, que jugaba al fútbol, los abuelos de Gabriel. El Néstor Martén. Y don Tomás, Tomaso le decían, que era el padre. Tomás. Ah, Tomás. Sí, claro. Sí, sí. Mirá vos, las veces que he ido el chico a comprar. Y enfrente había otra peluquería, te decíamos, de Julio Mansur, ¿no es cierto? Sí. ¿O fue más atrás? Un poquito más, donde está Pascualini ahora. Claro. Ahí estaba. Después también estuvo la de Moyano, ahí donde estaba tu papá. Ah, sí, sí, ahí sí. Pegado, ahí que había un. Ahí estaba Moyano. Talabartero. El hijo. Ajá. Ah, Raúl. Que le decían Raúl Moyano. El hijo del padre de Marcelo Daniel. De Marcelo. Claro. Yo a veces cuento que en aquel tiempo la libreta, había los negocios vendían con libreta. Y ahora también.
Y ahora algunos también, pero... Eso, el tema de la libreta. En aquel tiempo se pagaba al año, por lo general. Ah, bueno, ahora cambió ahora al mes. Claro, ahora ya no podés hacerlo más que 30 días. Ah, al mes pagan. Ahí, viste, no tenés muchas, pero ha quedado la libreta, sí, yo lo sé. Sí, hay unas cuantas. Pero gente, viste, sabe que le da y llega a fin de mes y cobra y te paga. Che, y cómo... Bueno, son distintas épocas, ¿no? Pero en ese sentido la gente... Por ahí era más cumplidora antes, o más o menos no había problema. Digo, sí, siempre, viste. Porque alguno, que tiene libreta, seguro que alguno. Siempre alguno te engancha, pero claro. Ahora no, vos sabés que ahora no, ahora no hay esos aventureros que venían y te sacaban. Y, sí. Ahora no, la gente. Va, una que la gente no te da, el comercio no le da a cualquiera, ahora porque sabés que no podés. Entonces quedaste con los clientes, bueno. Hay que cuidar el fiado. Si no te pagan. Sí, en algún momento, viste que en este país la economía va y viene, cambios continuamente, antes, ahora, siempre. ¿En algún momento te tambaleó el negocio? ¿Pensaste que podías tener problemas? O... No, porque. Te cuento en una época. ¿Te acuerdas esa época de Alfonsín que aumentaba dos veces por día? Sí, que estaba con mi señora. Silvana, que salía a buscar cosas todos los días. Claro. Para no. Te aumentaban tres veces por día. Aumentaba por día, traía y lo que vendían. No, entonces se compraba continuamente. No te, pues si te quedaba una plata, perdía. Y salimos al paso de eso. Pero fue bravo. Y sí, hubo un momento que. Mi padre sabía contar que él había trabajado en una herrería que era de un alemán. Y sabían contar que en Alemania. Había llegado un momento en que los trabajadores de una fábrica iban al tejido, ¿no? del perimetral, le alcanzaban la plata a la mujer para que fuera a comprar inmediatamente que habían cobrado, porque si no perdía el valor. Y acá estuvimos cerca. ¿Quién iba a pensar que un día estuvimos acá? Eso. Sí, sí. Seguro. Bueno, vos sabés que estoy viendo una cosa, la cara de gana de preguntarte algo de fútbol tiene Fernando. Mirá. ¿Eh? El tema que más. ¿Querés seguir con el fútbol? Bueno, yo me hago a un costado, hablen de fútbol ustedes. Sí, bueno, ustedes sí, cómo no, vamos a pasar al tema fútbol. Si quieren. A ver. Pero querían, antes, tengo un par de saludos acá. Tengo un saludo de Marcelo Gross, Marcelo, que está en Buenos Aires. Sí, ahí te mandaba. Primero decía que había jugado algunos partidos de tenis, pero se ve que se confundió con el Seba que juega el tenis. Ah, el Seba que juega el tenis. No, pero acá dice, no, es Chocolo, igual. Sí. Ahí te conoció mejor. Marcelo Gross. Sí, muy amigo, Marcelo. Dice, mi viejo iba siempre a tomar, dice. Sí. ¿El Pato todo Grande? Día, ¿sí? Todos los días iba. Padre, mirá vos. Che, y también saludo de Carla Romagnoli. Dice, gran persona Chocolo. Saludo de parte de Matías González. Matías González. Ah. González hay 200. Yo no sé si Carla es de acá, de la ciudad, de la localidad. Bueno, estamos. Gracias, de todos modos. Sí, Chocolo, hablamos un poco de fútbol entonces. Yo empecé a la cancha cuando ustedes salieron campeones en el 71. Ese año, tenía 11 años, pero sin embargo. ¿Te acordás? O sea, iba yo y me quedó grabado porque además fue un campeonato. Digamos, yo el primer año que fui a ver fútbol, Correa salió campeón, o sea que... Pero, bueno, vos ya habías arrancado. Sí, yo empecé a jugar año? Mucho antes. Yo empecé a jugar a los 17 años. 17. Y era el único pibe que jugaba, porque después venían casi todos, viste, gente grande. Hablando del año... ¿64 vos no...? No, yo 65 empecé a jugar. Ah, 65, ahí nomás. Sí, Pero te tocó jugar con la figura de 64. Sí, jugué con todo. Con Arroyo, Estrella, claro. Coronel, Pirulo Ibarra, Fequeco, Bartolini, el Lido. Bueno, con el Lido después seguimos jugando juntos. Sí. Y después vino la camada mía, claro. De la edad mía, porque yo empecé muy chico a jugar. Che, así que, bueno, el 65 estabas en primera ya o ya en segunda? Empecé jugando en segunda, pero jugué muy poquito en segunda y después pasé por casualidad a primera. Y vos antes, digamos, de jugar para el club, porque antes
Antes había mucho campito, antes de ¿cierto? Ahora los chicos van a los 3 años y ya están jugando. Viví en los campitos. Pero antes uno iba a los campitos y después, si más o menos pintaba, iba para el club a jugar, ¿no? No, yo vivía en los campitos, jugaba en primero y iba a jugar en campito. Claro. Si me sacaban de la comisión, me iban a correr para que me vaya, me sacaban. Iba todos los sábados a patear los campitos. Sí, sí. Así que, digamos, ¿en qué campito recordás, digamos? El campito del Vasco, atrás la vía. Después íbamos a jugar allá de Molina, allá de Core, por todos lados iba, pero donde más iba era el Campito del Cura. El Campito del Cura, ese era un clásico. Ese que no jugó ahí, no es de Correa. El comienzo, el Campito. ¿Cuánto? Ahí el Campito del Cura. ¿Cuánto han salido de ahí, no? Sí. Che, y bueno, ¿y cuándo te decidís ir a practicar para la segunda, para la primera, para Correa? Sí, tenía 14 años y fui a jugar en la quinta, directamente en la quinta. Y después un año, segunda nomás, y viste esos partidos amistosos. Yo entro en primera de por casualidad. Porque a lo mejor después podría haber entrado, pero entré muy joven porque jugamos un partido amistoso. El partido antes al campeonato que empezaba. Jugamos con 3 partidos. Y agarro y viste, hice 3 goles. Porque no vino Marvin, ¿te acordás de Tucro Marvin? Marvin, ¿no? Sí, lo conozco, sentí nombre. No, Tinger. Sí, sí. No vino él ese día. Y bueno, me dijeron, quédate que jugaba en primera. En el partido amistoso. Sí, viste, como hice 3 goles ese día, el domingo que pase que venían, me pusieron a jugar. Yo empecé jugando de 8. Ajá. Sí, y bueno, y se ha dado la característica de ser el goleador de Correa. Todo el mundo se acuerda de los de Correa y los de afuera. Muchas veces hablo con algún amigo o alguien de afuera y digo, Chocolo, bueno, siempre son Chocolo y el ídolo, los más recordados. El fútbol tengo recuerdos de mucha gente. ¿Cuántos goles hiciste? ¿Tenés idea de cuántos goles hiciste en la liga? Contando, no solo en la liga, en todo el contando los goles en primera, sí. Así, y debo llegar a 200. En la liga cañadense tengo 120. Después tengo goleador en Arequito, después tengo Central Córdoba, jugué en Tortuga, jugué en un montón de lados. ¿La liga jugaste para un otro equipo? Y en la liga jugué 2 años a como en Belgrano de Arequito. Arequito, pero liga cañadense, digo. No. Practiqué, me quisieron llevar, pero siempre me quedé en Correa. Tiraba la camiseta, en serio, ¿no? Y me fui un año, que eso lo saben todos los jugadores de Correa, a lo mejor mucha gente no lo sabe. Me vino a buscar Equito para que vaya a jugar allá. Y Correa entraba acá. Y yo no sabía qué hacer. Y entonces agarré y le digo a los jugadores, este año yo me voy porque precisaba la plata para pagarle las partes a mi hermana de la casa. Claro. ¿Sabe cuánto me daban esa vez? 50.000 pesos por partido me pagaban ahí. Arequito. Y entonces le dejé una prima que me dejaron los de Arequito, me dejaron plata en el bolsillo y le di la mitad a los jugadores y yo me fui a jugar un año. Y después volví. Mirá. Pero y con esa plata, viste, en manos del negocio, juntaba para. Por eso me fui, si no me iba de acá, no. Se jugaba. Yo con los jugadores hablé, le expliqué todo bien. Sí, y en aquel momento era, o sea, bueno, tu medio de vida era el negocio. Sí, el negocio. O sea, sí. Fútbol a lo mejor te dejaba una. Nah, ganaba, pero no tampoco, nunca tuve pretensión. Después en el club muchas veces jugué gratis. No. Me daban lo que me daban, si no, no. Claro. Nunca pedí de ganar plata. ¿Se jugaba a veces por la recaudación? ¿Cómo era? Cuando salimos campeones. Claro. Cuando salimos campeones, esa fue una historia linda para los que la tuvimos, porque Correa no hacía fútbol y la agarramos los jugadores. Al jugador hicieron una especie de subcomisión. Todo, manejamos todo, cortábamos los yuyos, pintábamos los arcos, todo. Y el que lo manejaba la plata era mi tío Bilianco. Después a fin de año repartimos, hasta la segunda cobró. Era el 70 a la primera y el 30 a la segunda. Y nos quedó unos pesos, viste, pero pagábamos colectivos, todo. Sí, y hay una historia eso. A ver, cuente.
caímos todos presos. ¿Los jugadores de primera? Todo. ¿Acá en Correa? Todo. ¿No te acordás vos? No, no. Todos no, caímos presos. Resulta que hacíamos eso, PRODE. Sí. Hacíamos el PRODE para... Ah, un PRODE para solventar. Para pagar el colectivo, sí, claro, ahí afuera. Me imagino ya cómo viene. Y vino un comisario de Cañada y... como Calisto, Tatín, uno que le decían. Sí. Lo llevo preso por la quinela. Ah, por el juego clandestino. Claro. Y le agarran un papel del PRODE. ¿Y eso quién te lo dio? Y me dije, Chocolo. Me vino a buscar a policía, cinco policías, todo. Y a partir de eso mi vieja se enfermó, que eso lo tengo acá grabado. Pero y... se lo tomó muy a pecho. Sí. Claro. Espectacular. Y... se levanta mi vieja y ve a cinco policías ahí, sí, adentro, todo con armas. Hoy día, claro, hoy día no sería tanto, pero, y, ¿viste? Pero en otra y época. Mi mamá ahí se puso más. Y bueno, y fuimos todos presos. Y después a la tarde fue, ¿cómo se llama? No sé si mi cuñada, ¿quién estuvo? Fue a hablar ya, ellos salimos, pero sin embargo tuvimos que ir contra la jueza. Hicieron una todo, causa. Y nos salió una condena y todo. Tomamos, por hacer el PRODE. Por hacer PRODE, un mes a todo, un mes en suspenso. Claro. Cuando lo leyó ahí adelante todos nosotros, el secretario de la jueza, dice, condena un mes, acá dijimos, vamos todos presos, un mes. No, dice, no, en suspenso. En suspenso, bueno. Y zafamos, pero tuvimos que pagarle al abogado, todo. Mirá vos, bueno, hoy día, mirá si tuvieran que meter preso. El preso ahora no queda ni uno. Claro, necesitaba el aval de la Lotería, claro, Santa Fe para hacer eso, ¿no? Pero si era una pavada. Cuando fui allá, la jueza dice, por esta pavada, sí, pero por esta pavada lo dieron un mes de condena. Che, acá te mando un saludo a un gran jugador. Que jugaba en Newell, si no me equivoco, Luján. Jugó acá en Correa también. Lubena, sí, jugó junto conmigo. Claro, salió, salió campeón de reserva de. Sí, sí, Lubina. Y trabajó acá en el banco. Pero es de Newell, sí. Él es de Newell. Ah, él jugó siempre en Newell, pero sí, vino a jugar a Correa. Sí, sí, jugó. Ese año, si no me equivoco, vino Amadío también. Sí, ¿no? Unos cuantos vinieron. El Bicho, sí, Quintero, su último año. Sí, ¿no fue esa época? Vino un arquero, vinieron unos cuantos, sí. Buenísimo. Bueno, un saludo para Luis que nos está mirando. Chocolo, y bueno, gran alegría ese campeonato del 71 como nunca. Y después hablamos de Correa, después te voy a preguntar de los otros equipos, pero yo también, yo ya era más grande, pero me acuerdo una decepción, digamos, muy grande. Porque se festejó 10 días antes, ya estaba todo el pueblo festejando, no me olvido. Eso fue. Había festejo la y festejo. La tristeza más grande que estuve en el fútbol. Partido con Argentino de las Parejas, ¿qué? 79 fue el año. Claro. Que era, a ver, para la gente que no, más joven por ahí, era un partido que Correa ellos tenía. Llevaban un punto. Correa tenía, claro, el Argentino con el empate era la última fecha, no era final. Era, claro, era, no, sí, no, era el último partido del campeonato. Y sí, lo llevaban un punto. Sí. Y lo pusimos a ganar, y mirá vos, después tiraron dos a Correa ha ganado 2-0. Hay un gol de penal que hace Coti Moyano, y vos haces segundo. Sobre la hora lo patea. Sobre la hora hay un gol de Cabalá, me parece. Valdano. Ponen 2-1 y el 2-2, ¿cuánto faltaba? Fue casi la hora. Casi la hora, bueno, con el 2-2 ganaba Argentino. Claro. Así que, segundo, la cantidad de gente que había ese día en la cancha. Había como 4.000 personas, viste la tribuna. Inédito, todo, ¿no? Sí, sí. Hablando de gente, mucha gente iba antes de los partidos. Sí, sí, sí. No solo Correa. Bueno, Correa era una hinchada más seguidora. Correa andando bien, llevaba gente a todos lados. Pero los partidos de liga meté 3-4 mil personas y una cosa. Lo ponele que esa era una final, bueno. Sí, sí, no, pero siempre. Pero un partido común de la liga tenía 1.000 personas. Sí, tantos 1.000, ¿no? Pero 600, 700. Ah, partidos clave, sí, normal. Metía más de 1.000 también. Pero un Correa Cremería. Sí, un Correa Sport, Correa todo Sport. Eso. Metía, pero gente a lo loco. Igual la de 64. Claro. Y decimos que siempre. Decimos, yo me acuerdo de algo, pero los más grandes por ahí, que había en cada equipo de la liga, había dos o tres figuras, pero figuras sí, en serio. Había jugadores buenos, todos los cuadros tenían jugadores buenos. ¿Te acordás, sí, por ejemplo, de tu época? Nombrame un par de Sport, un par de Cremería. Sí, sí, fue tener, por ejemplo, en América, tenía el Cabezón Vega, todo eso, Santucho en Sport.
Torres y el Pancho Cabrera, Pancho Ñuble, pero había jugadores de Cremería, Pancita Rodríguez, Bismara, el padre del que está jugando. No, jugadores muy, pero todos los cuadros. Campaña. Y Campaña, ¿quién te puedo nombrar de Campaña? El Bicho Quintero era. Ah, bueno, sí, pues el Bicho jugó en un montón de lados. Campañista era el Bicho. Jugadorazo. Quintero era una barbaridad. Tenemos que invitar, Bicho. Quintero arrancó jugando acá en la liga esta, en Argentino La Pareja. No, era de los Quirquinches. De los Quirquinches. Después fue a Campaña y después vino Correa. Ya cuando vino Correa era ya grande. Sí. Pero era un jugadorazo, era muy buen jugador. Sí, pero vamos a decir, en todos los equipos había dos, tres de esas figuras. Había jugadores, pero sí, había grandes jugadores. Sí, y acá mucho de afuera también. ¿Y acá en Correa el Lido era, digamos, tu compañero, digamos, quien mejor te llevaba en la cancha o no? No, compite, en la cancha nunca peleé con ningún compañero, nada, no, al contrario. Pero con el Lido, viste, ya era grande, ya venía, pero jugamos muchos años juntos. Lido. Sí, ¿y quién fue el mejor que viste vos? Acá en Correa muchos dicen Chocolo, el Lido, de ahí no sale cuando tienen que elegir el mejor de todas las épocas. Para vos, ¿quién ha sido el mejor de Correa? De Correa, ¿qué pasa? Que han jugado muchos jugadores buenos. ¿Qué pasa? Que si vos te guías por los goles, sí, tendrías que elegir que sea el Lido, yo, porque hicimos goles, pero viste, el fútbol no se gana con goles nomás, están otros jugadores. Sí, hay jugadores buenos, puede haber un arquero. Vos tenías, qué sé yo, de antes un Bife jugaba bien. Ah, yo a Bife no lo vi, sí, lo vi. No, Bife sí jugó. Dice que tenía mucha calidad. Nah, Bife jugaba una barbaridad. Acá en Correa tenía el cuadro y salió campeón. No había un jugador flojo. Eran todos parejitos, eran todos jugadores de acá, pero vos calculás que le ganamos la primera de Central Córdoba que estaba en la B, claro. Y ganamos 4-3 en cancha de ellos con el cuadro del 71. En ese equipo, a ver, déjame recordar o lo que atajaba, bueno, Pelusa Gatti, Pelusa. También estaba el gringo, gringo Guarchetti también. A ver, déjame ver si yo me acuerdo. Bueno, parate. Sí. ¿Estaba Guarchetti también ahí o ya se había ido? No, Guarchetti no. Estaba Molinari. Pelusa y Molinari de suplente. Molinari, suplente. Bueno, cuatro de Negro Furla. Después de dos Marras. Yo digo los titulares después. Sí. De seis podía jugar el Guacho o el Chueco. El Chueco, claro. Chueco Mucio. El tres de Carancho Broda. En el medio teníamos cinco, era Lugo García. No, Mengarelli. Ah, Víctor Hugo. El ocho de Hugo. El Hugo de ocho. Mengarelli de cinco. Después estaba el Conejo. El Conejo de diez. Después estaba Riva. El 7, Bo de nuevo, y Ronco de 11. Jugaba el Ronco, pues estaba Velázquez, estaba. Después estaba Rolo Quintero, que era León suplente, Bizani. León Bizani. Y viste, se iba Cuchilla. Rotando. No, Cuchilla, Cuchilla no estuvo. ¿No? No, ese año no estuvo Cuchilla. Cuchilla jugaba en San Jerónimo. En San Jerónimo jugaba. Sí. Pero era más o menos de la camada. Sí. Nada, ese cuadro fue. La verdad que donde íbamos, torneos que hacíamos, ganábamos todos lados. Che, Norberto, y bueno, y tu lo más resonante que yo me acuerdo cuando te vas a Central Córdoba, ese equipazo que tenía Central Córdoba. Sí. Que había salido, no sé si salió campeón con vos o había salido antes. No, ellos suben a la B, ganan el campeonato de la C y suben a la B. Yo ese año no pude ir. Para jugar en la C no pude ir, porque te dije, no tenía quien me atendiera el negocio. Y después fui y jugamos en la B. Y ese año subió Temperley y Unión de Santa Fe. Uh-huh. Jugaba Luque, todo eso. Ah, bien lindo, cuadro bastante. El primer torneo lo ganamos, viste, puntero salimos. Eran dos zonas y después clasificaba y jugaba en la final. Sí, y Central Córdoba. Y allá jugaba de 8. Era casi un club de primera. Hoy está un poco caído. No, pero está muy caído. No, antes estaba en la B. Claro, pero incluso había sido un equipo de primera. Y sí, jugó en primera. En un momento, ¿no? ¿Y qué jugó? Bueno, te habías ido con Gatti, con Gatti, Pelusa y con Víctor Hugo, Mengarelli, los tres. Sí. Y quedaste vos al final. Bueno, Pelusa tuvo la desgracia de. Sí, perdió la vida. El accidente que tuvo y. Víctor Hugo tuvo una lesión, si no una me equivoco. De la rodilla, los ligamentos, se jodió, y no pudo jugar más. Y bueno. Yo no pude ir más tampoco, o dejaba el negocio, tenía que irme, y me quedé acá.
En ese momento jugaba de nuevo, pero ahí había un Facchetti, me acuerdo, Oscar Facchetti. Facchetti. Claro, yo jugaba de 8 allá. Ahí jugaba de 8. Sí, Facchetti, Casinerio, Mainón. Severini, Karlovic. Karlovic, sí. Era tan bueno el loco ese. Sí, sí. Juega muy bien, nada más que era Maradona. Algunos te dicen que lo comparan con Maradona, nah, qué sé yo. Tanto no, no sé. Pero era muy jugador. Pero tenía cada rareza. Contame una anécdota de Karlovic, a ver, porque yo he escuchado alguna. Y viste, por ejemplo, nosotros cuando íbamos a Buenos Aires teníamos que pasarlo a buscar. Primero a Escopa, Forgué, en una esquina, viste. Y a él en la esquina. Los otros dos estaban. Cuando llegábamos ahí, Karlovic no estaba, a las casas. Colectivo, a tocar con él, se levantaba, subía. Y un día lo de. Había que ir a jugar a Buenos Aires, ¿sí? Sí, a Buenos Aires. Y un día dijo, hay un dirigente, dice, si hoy no está en la esquina, lo vamos. Y lo dejaron. Lo dejaron y fuimos a jugar sin él. Y después lo suspendieron y después todos los jugadores lo pedimos y le levantaron la suspensión. Ajá. Pero este caprichoso. Dicen que lo que lo vieron más, su época un jugadorazo que podía haber triunfado en cualquier equipo de primera, sí, pero sí. No se cuidaba. Fue loco, fue loco. Y él donde agarró. Tomaba, bebía, era muy bebedor, sí. No. Están todos confundidos, se cree que eran borrachos. No, sí, bueno, nada, eso es lo que tenía yo. No, idea. No, era, viste, esos tipos raros. Sí, sí, sí. Y él donde agarró mucha fama ese día que jugaron en el 74, que nosotros estábamos practicando y él fue a jugar para la selección. Claro. Que hizo, armaron. Hizo la selección de Santa de Argentina Fe. Con la selección de Rosario. Claro. Y él hizo un partidazo y viste, ahí lo vio todo el mundo y ahí agarró más fama todavía. Pero era buen jugador. Sí, en esa época, bueno, recorriste mucho la mayoría de las canchas de la y B, sí, digamos, del ascenso. Sí. De ascenso casi todo, después de primera, sí, Atlanta, que estaban en primera, había Deportivo Morón, Flandria, había un montón de Tigre, la cancha con Tigre jugamos, tú que estás en primera, Sarmiento y Junín. Yo me acuerdo los sábados cuando jugaba en Central Córdoba, en Correa estaban todo el mundo, estaba con la radio. Sí. A ver sí, qué hacemos, siempre me llevaban de acá, íbamos en alto, me llevaban a jugar y después me veníamos. Sí, nombraste, me llevaban, bueno, había dos o tres amigos que te seguían a todos lados, sí, no sé. Sí, sí. Por ejemplo. Sí, cuando íbamos a jugar allá a Arequito, allá todo allá, Garavito, Cabezón Costa, ellos me llevaban como taxistas, viste, y cobraban. Sí, ellos. Sí, sí. En el fútbol, viste, tenés un montón de historias para contar, viste. Un día lo tenemos que dedicar un programa entero. No, las cosas que me han sucedido en el fútbol. Te cuento una que de esa no me olvido nunca más. Y eso es preguntarle a Bilianco si te miento, a Juan Carlos Bilianco. Juan Carlos. En San José de la Esquina. No me mandó plata a la hinchada. Estaba sentado en una mesa, viste, después del partido, y viene el presidente. Y me trae un montón de plata, mi hijito lo manda a la hinchada. Pero una colecta, un aporte. No sé, pero yo quedé sorprendido, digo. Y... Wow. Ah, hay mucha historia. ¿Y no te pagaban por gol en algún lado? No. ¿Nunca fue? No. Porque había algunos jugadores que no. En Arequito terminaba de jugar, por ejemplo, salía con el bolso, tenía el sobre. Apenas salía del partido, tenía el sobre. Se ganaba mejor de afuera. Sí, sí. Nada, mucha plata. Viste, cambió tantas veces la plata, no sabés lo que es, pero se ganaba bien. Después te mandaban a comer el hotel, todo, viste, como pasa siempre, el de afuera vale más que el del pueblo. Sí, sí. Sí, Chocolo, y cómo, bueno, un poco a la actualidad, ¿cómo ves la liga hoy día? Tus chicos han jugado por sí, han jugado, viste, por mucho este tiempo. Año estoy desconectado, viste, se me pasó lo que no tengo entusiasmo de ahí, no quiero renegar, no, viste, no. Y vos te lo sufrí mucho. No, yo venía más, el partido, qué sé yo, con el que referí jugó más, que perdió y amargado dos o tres días, nada, entonces ahora voy, pregunto el resultado y ya me quedo tranquilo. ¿Y cuando jugaban los chicos tuyos sufrían más todavía? Sí. Sí, no, renegaba mucho. No, yo reniego con un referí, ya lo saben todos. Sí, sí. Ese otro capítulo, referí, ¿no? ¿Y sabés por qué reniego yo con un referí? Porque yo vi todo.
No es que me contaron, yo las un vi. Día vino, ¿quién es que vino? A ver, para déjame pensar que... Ah, Benito, ¿qué jugador invitamos una vez? ¿Invitaste vos? Luciano Boledo. Ah, Luciano sí, Boledo, sí, que... lo escuché esa vez. Bueno, Luciano, que fue jugador y fue referí. Sí, sí. Entonces conoce los dos lados del mostrador. Sí, sí, algo te dijo. Y un día le pregunté si alguien agarró. Sí. Y me dijo que sí, ¿te acuerdas? Y dio a entender que sí, dio a entender que sí. Sí, sí. No, sí, yo lo he visto, no. Por eso no es que me contaron. Entonces por ahí te queda la duda cuando se equivoca, si se equivocaron o agarraron. Claro, hablamos para la gente, por ahí hablamos un idioma futbolístico. Sí, futbolero. Sí, estamos hablando, pero estamos hablando de algún soborno. De algún soborno. Sí, entiendo. Que alguien puede acercarse, algún dirigente, decir, che, mira, necesito que nos dé una mano. Y vos decís que los hay, sí. Pero te puedo contar día y todo. Y lo he visto y, mira. Sin dar nombre por ahí, o como vos quieras, ningún problema. ¿Se puede contar alguna historia? Sí, una, viste, digamos. Para contar de eso. Y yo te pregunto y lo sé porque he charlado con vos. Sí. Te pregunto porque... Y por ejemplo, una vez en San Jerónimo, nosotros estábamos clasificados y era el presidente de los árbitros. ¿Y qué? Faltaba que haga los goles. Nosotros estábamos clasificados y nosotros, viste, le renegábamos porque ahora todo para él. Y lo decían, corran, lo decía una palabra que viste, no te la digo, corran, dice, total la plata yo la tengo acá, lo decía. Ah, mira, te daba una gana de matarlo, pero viste, sabes que después te suspende, sí, viste. Sí. Pero hay un montón. Había y vos veías adentro de la cancha, vos renegabas mucho con los árbitros. Sí. Pero digo, vos veías adentro de la cancha mala intención, sí, directamente era una táctica, porque viste que hay jugadores que... Que lo usan como táctica eso de hablarlo, referir para hay que... una que yo no la sabía, que está hablando de Correa, que arregló el referir. Ajá. A un tal Loco Escape. Fuimos a jugar a Monte de Oca, que más para Monte de Oca no pudimos ganar nunca. Y sabés, le ganamos 2-1, bueno, faltaba que él sea un delantero más. Y viste, salió entre medio toda la gente, no por el túnel. Cuando pasa entre medio toda la gente, todos lo gritaban, pero nadie se animó a pegar. Se metió dentro del vestuario y cuando entró el vestuario, mira, esa era parecía una guerra de ladrillo, de todo le tiraron al tipo. Si ese día uno le encara que le pega, lo matan al tipo. Eso. Claro. Hizo cualquier cosa. Después lo enteramos que estaba arreglado desde acá. Sí, sí. Y un referí bueno, que digamos este tipo de derecho de esa época, ¿te acordás? Y mirá, yo me acuerdo de algunos nombres, Vitorino, qué sé yo. Bueno, ese era derecho. Vitorino se podía equivocar, pero sin maldad. Sí, sí, sí. Ese era uno de los que menos se equivocaba. Estoy tratando de acordarme otro. ¿Cuándo? ¿Cómo era la película? Ese, Vitorino. El mismo. Y después lo tenía Santoyo, pero era más Santoyo. Grupo, ¿viste? Pero yo, para mí, el referí más honesto, que vos podías hablar y todo. Ese, Vitorino. Sí. Bueno, Fernando. Bueno, linda charla, ¿viste? Se nos va a aburrir la gente tanto. No, sí, que se va a aburrir. Tanta conversación acerca de fútbol solamente, ¿no? Claro, y es que pasa que, viste, tocamos los dos temas. Estaba mirando la foto de tu papá, ¿no? Inmortalizado por los dibujos de. De Robertito Castellano. Se hizo todos los dibujos de Robertito. ¿Tenés algún dibujo de Castellano? No tengo, los tenía eso en el bar del Chon, los tenía, estaban todos ahí, todos los personajes de Correa. Sí, están, bueno, y por supuesto exagerado, ¿no es cierto? No, son caricaturas, caricatura, ¿no? Tomarlas como tales. Pero era buen dibujante. Pero él dibujaba con pocas rayas y sí, en dos minutos te hacía un dibujo. Qué cosa linda, ¿no? Poder hacer así, fotografiar prácticamente una persona con el lápiz. Con el lápiz. Bueno. Y ahora, bueno, ahora el negocio, yo me jubilé, sí, y pasó a nombre de la Silvana. Ah, a sí, nombre de ella, él sigue aportando ella. Claro, por supuesto. Yo sí, ahora. Sí. Pero me imagino que seguirás hasta el último. No, sigo atendiendo, pero viste, al frente de ya nombre está acá, ella. Tenés que seguir hasta el final. Sí, ahora. Y después los pibes míos, el negocio, viste, no claro. No me gustó, cada uno
Sí, sí. En lo suyo. Lo que pasa es que casi siempre se cansa. Nos pasa a todos, yo creo, ¿no? Que la profesión. Sería lindo que sigan con la profesión, el oficio que tiene el padre, pero... la madre. Pero resulta que uno se va cansando de eso y a lo mejor le gusta otra cosa. No, y bueno. Viste, uno se decidió por trabajar y tiene la juguetería y el más chico arregla televisión y ellos ya están bien. Sí, sí, este, le gusta eso, ¿no? Le gusta y eso, el negocio. Si no, si fuera todo... Muy sacrificado, no es igual... que tenés que matarte trabajando. Claro, claro. El horario, tenés que estar todos los días, de lunes a domingo, hasta las 9 de la noche, todos los días. Y son trabajos que necesitas trabajos estar siempre ahí. Y no hace nada, pero tenés que estar. Detrás del mostrador. Y a veces, hasta, qué sé yo, si no se le cerró la puerta, en otros tiempos se quedaban... tomando y toman pulpero a golpear. Sí. Son las 10, las 11 de la noche. Tenía que sacarlo a empujones porque si no, no se iba. No, se pegaban ahí al mostrador. Bueno, Fernando. Chocolo, una más. ¿Te acuerdas que yo te mencioné un Matías antes? Dice acá, me dejan, dice. Decirte, Matías, dice, vivíamos en los edificios. Y al negocio, íbamos al negocio y siempre le decía Mati. Mati. ¿Te acuerdas que antes yo te mencioné? Sí. Mati. Ah, acá sí, puede ser, sí, un pibe. Calculo que sí. Pibe, sí, Mati, sí, me suena ahora. Y estaba don Guillermo que siempre que entrábamos nos decía Robertito, porque claro, el nieto se llamaba Robertito. Y entonces para él eran todos Robertito. Muy bien, estamos. Entonces, bueno, Fernando, creo que te acá... Esto da para charlar dos o tres días seguidos, pero bueno. Sí, sobre fútbol hay 2000 historias, pero viste. Sería tiempo en la radio. Bueno, le vamos a entregar. ¿Lo vas a entregar el don Benito? El don Benito. Alberto, el don. No, ahora no le digamos más don Benito. Cuando era un, cuando yo hacía un torito, bueno, me gustaba que digan don Benito, ¿viste? Ahí, pues. Ahora es un caballito. Pero era un caballo. Bueno, ahora ya no le decimos más don. Dígale como usted. Bueno, muchas gracias. Artesanía. Como para que tenga de recuerdo. Lindo recuerdo. Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Un abrazo grande para vos y toda tu familia. Y bueno, para que vea que nos acordamos de toda la gente del pueblo. Y que todos son importantes acá en Correa para nosotros. Y me alegro que te haya gustado también estar con nosotros. Sí, estuve muy cómodo, la verdad que. Agradecido a la radio, a vos que me invitaron. Bueno, ha sido un gusto muy grande, muy grande. Sí, señor. Llegamos hasta acá, Fernando, entonces. Sí, algún día, incluso lo hemos charlado con él así. Mm-hmm. Algún día vamos a hacer un programa especial hablando de... De fútbol. Y capaz que por ahí invitemos al Lido también. Ah, el Lido también tiene su historia. Algo entre dos o tres. Lo vamos a buscar también. ¿Cómo no? Lo vamos a buscar y lo vamos a invitar que venga... a conversar acá acerca de fútbol. Pero sí, claro, ya se va a hacer un poco más largo el programa. Bueno, nos vemos, vamos. Hacemos un programa especial por ahí. De vuelta, muchísimas gracias, Norberto. Chocolito para todos los habitantes de Correa. ¿Quién no lo conoce por Chocolito? Y será hasta el martes que viene. Un abrazo grande a toda la audiencia y a todos los que nos soportaron, nos escucharon. Bueno, listo. Gracias, Chocolo, también por acercarte. Y bueno. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, seguimos. Vayas donde vayas, yo voy a estar. Soy tu
106.9. Que sea un éxito depende de vos. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento, que piensas